Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy Diegolu y aquí estamos de regreso con Rise of the Tomb Raider. Estamos justamente en el capítulo número 14, que sería con el título Cuenca Maldita. Bueno, hemos escapado de Trinidad, ya lo habéis visto, hemos llegado a esta situación, a este paradero. Y nos está ayudando una compañera, Nadia, ¿vale? Que es una especie indígena, una superviviente de esta zona. Y ya sabéis que nos estamos apoyando de ellos para coger habilidades y para mejorar, tener más facilidad de acceso a lugares complicados. Bueno, vamos a ver, acabo de ver que salvé esto en un punto en el cual, bueno, ya pensaba que estábamos ahí arriba. Así que va a tocar repetir un poquito esto, ¿vale? Venga, vamos allá. Lo primero, vamos a repetir un poquito el proceso. Un momentito, quiero ver antes de nada. Porque claro, aquí dejé todo preparado, pero se ha ido al garete. Vale, hay que empezar nuevo. Recordamos un poco esto, ¿vale? Había que darle al máximo y soltarlo, pero aprovechar esto para que no se me vaya de las manos. Y si no recuerdo mal, podemos subir por aquí. Vamos a verlo. El cual nos permitía subir aquí para subir a la plataforma frontal, ¿vale? Esto es bastante... Hay que jugar un poco con el escenario, ¿de acuerdo? No es muy complicado, ¿eh? Bien. Una vez que estamos aquí, podemos disparar a esta zona y ya soltamos. Entiendo que soltamos. Ah, no se suelta, ¿no? Vale. Pensaba que sí se va a soltar, pero no. Eso sube para arriba. Pero claro, esto no puedo hacerlo. Vale. Vamos a ver una cosa. Si no recuerdo mal, claro, como eso va a bajar, tenemos que intentar fijar esto y que nos deje habilitado. ¡Ey! Cuidado. Salta para calará. Eso es. Vamos a ver si podemos fijar, porque había, si os recordáis bien, efectivamente, este punto bloquea, ¿de acuerdo? Vale. Exactamente, si no recuerdo mal, había que subir por aquí. Vale, sí, ya creo que voy recordando. Es que era la verdad que un poquito lioso. Supuestamente, voy a probarlo porque es que dado que está esa cuerda ya colocada ahí arriba, supuestamente ya podría por aquí, efectivamente. Vale, y hacer esto bien. Entonces lo que vamos a hacer es... esto de aquí, soltar. Exactamente. Y ahora, quizá pueda usar una de estas cuerdas para volver a subir. Vale, esto seguramente va a bajar, efectivamente. Vale, lo que pasa es que esto hay que cambiarlo de posición. Vamos a ver, os voy a explicar un poco, mira. Ahora realmente lo que hay que hacer es ponerlo en posición inversa, ¿vale? No recuerdo mal, vamos a verlo. Y hay que correr, Creo que podemos fijarlo aquí.
y hacer todo lo contrario, ¿eh? Dejarlo justamente al revés de cómo sería ahí, digamos. Ahí está el avión, ¿vale? Cuerda. Bien, 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 vale. Ahora sí. Ahora ya no puedo subir por este lado, pero sí por esta cuerda. Por ahí no podría subir, ¿vale? Pero sí puedo subir por esta cuerda. Efectivamente. Y ya me deja saltar, ¿vale? Pero antes de saltar, tenemos que activar este ascensor. Es un poco lío, ¿eh? Un poco lío, pero si seguís un poco la mecánica y seguir ahí en las indicaciones, es bastante fácil, ¿de acuerdo? Esto ahora cuando lo suelte, se va a empezar a soltar y tengo que salir corriendo. Mejor que corra. Efectivamente, mejor que corra mucho. Sube arriba, sigue corriendo, Lara. Que vamos, un poquito de tiempo. Sigue, 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 sigue. Y ahora salta, salta, listo. Vale. Estoy en la cima, nadie. Vale, aquí justo nos quedamos, ¿vale? Estoy detrás de ti. No vayas a ninguna parte sin mí. Si recordamos, quedamos justamente aquí, ¿vale? Nadie ha dicho que no nos movamos sin que viene detrás nuestra. Vamos a tirarlo ya, esto que es. Anda, es la casa pájaro. Ah, qué curioso. Eso. La bruja ha mantenido el teleférico en marcha. E incluso ha hecho algunas mejoras, pero no creo que esas cuerdas aguanten mucho más. Solo tiene que hacer uno más. Dos. Quiero volver abajo. Veremos. Vale. Una habilidad más. Misión verdadera. Has descubierto el teleférico. Efectivamente. Misión de Ronda la Bruja. Recorre el valle del teleférico. O sea, que vamos a tener que subir aquí. ¿No quieres ver si esto funciona? Vamos, vamos. Claro que sí. Digo. Vale. Vamos a ver esto un momentito. Bien. Prueba a accionar esa palanca en la plataforma. Puede que eso nos ponga en movimiento. ¿Esta palanca otra vez? Pues sí, ¿eh? Vale. Tu bruja es muy astuta. Sí. Todo lo que hay en esta cuenca está colocado para perpetuar el mito de Baba Yaga. Y el polen hace el resto. La última vez que vi el teleférico no se parecía en nada a esto. Lo que cuenta la leyenda. Una casa que camina sobre patas de pájaros gigantes. Pero sin el polen no es más que un viejo artefacto. Lo siento. Siempre he creído la historia del abuelo. Debe de ser rusa, alguien que conocía bien el mito. Nadia, es posible que tu abuelo sepa quién era. Dijiste que fue prisionero en el gulag. No dije eso exactamente. El abuelo era un... Fíjate, ¿eh? Mi abuela era la prisionera. Era una científica brillante y la trajeron a la cuenca para que ayudase en el estudio de algo que había en la ruina. Matar a la bruja no se la devolverá, pero lo entiendo. Ojalá le alcancemos a tiempo. Vaya, no sé qué se podía hacer ese desafío. Ay, se agarra ese. Bueno. No pasa nada. Claro, ¿no? Hay que seguir por aquí, vamos. Hay otra palanca ahí, ¿eh? Pero evidentemente vamos a adentrarnos. Nadia, ven rápido. ¡Ostras! ¿El abuelo? No. Nadia. ¿Cómo? Es por el polen. Ven, déjame. Abuelo, ¿me oyes? Lo intenté. No pude salvarla. Lo intenté. Shh, tranquilo. Me quedaré con él. Es la hora. Solo te queda una dosis más. Aprovéchala. Vale, misión derrotando a la bruja.
Busca la bruja en la cueva. Nuevo campamento descubierto en la cueva de la bruja. Es este de aquí, ¿vale? Así que vamos a usarlo porque tenemos una habilidad más que utilizar. Y vamos, no vamos a dudar en usarla, vamos, está claro. Bueno, tenemos mucho avanzado en matona. Vamos a otro tipo de habilidades. Vamos a repasar un poquito. No he visto muchas garrafas tampoco. Venga, vamos a este. El de caer, aterrizar rodando. Vayamos que no haga falta. Más cositas, armas. Tenemos posibilidad de mejorar el arco, ¿vale? Vamos a hacerlo. Ah, no, el arco no, perdón. ¿Pistola o ametralladora? Más daño o más velocidad de recarga. Es interesante la velocidad de recarga porque estamos... Para equilibrar el arma estaría muy bien. La pistola tendríamos más estabilidad en retroceso y... cargador pulido, mayor velocidad de recarga, ¿vale? Bueno, vamos a la mejora esta de momento para buscar una estabilidad aquí, ¿vale? Y creo que ya podemos marcharnos de este campamento, ¿vale? Sí, efectivamente. Vale, bien. Vale, pues nada, pues tenemos que... La única opción que nos queda es intentar, bueno, acceder a la bruja. Uy, aquí está marcándome una zona también de... Nadia, mi nieta. Ahora ya lo sabrás. Voy a la cuenca a matar a la bruja Baba Yaga. He ido a vengarme por tu abuela. Hay recién llegados en nuestro valle. Hombres armados que llegan en helicópteros. No sé qué es lo que quieren, pero sé que si he de ir, esta es mi última oportunidad. Mereces saber la verdad, conocer el porqué. Tu abuelo no es un hombre sabio. Me he convertido, trabajando duro, en un buen hombre, por tu abuela. Pero no fue siempre así. Vine de Occidente, donde incluso una pequeña aldea tiene miles de habitantes. Era un joven perezoso que soñaba con una vida fácil cuando se unió al partido, con una cómoda oficina en la gran ciudad. Pero me enviaron aquí, al fin del mundo, para ver a mujeres y hombres trabajar, pasar hambre y morir, para participar en su castigo. Sabía que estaba mal, pero no sabía cómo luchar hasta que la conocí. Vale, este es el día del abuelo que hizo a Nadia. Y vamos a ver por qué hemos descubierto aquí una zona interesantísima. No sé dónde está. A ver. Ah, aquí me está marcando, ¿eh? Ah, vale, que es. Vale, es que la misión directa, vale. Concreta de este. De este capítulo. Bueno, vamos a ver. Quiero mejorar. A ver. Vamos a crear algo. Vamos a intentar. Está completa. Vamos a hacer unas cuantas flechas que tenemos de todo. Perfecto, vámonos. Tiene que estar dentro. Aquí es. Aquí un poco de todo, ¿eh? Ostras, munición. Es ella. Siempre ha sido ella. En los linderos, en la oscuridad. Siempre presente. Ella. Ella es aquello por lo que vinimos. Pero no lo hemos sabido hasta ahora. Ella es el centro del mundo. Puede hacer que la niebla se retuerza y estrangule nuestras mentes. Puede concedernos claridad. Pronuncio su nombre, Baba Yaga, y nuestras heridas se curaron. Con otra palabra, volvió a abrirlas. No somos nada, y somos suyos. Haremos lo que ella ordene. Nacimos para esto. Madre mía, lo que hace el polen, ¿no? Bueno, vamos a coger aquí un montón de munición. No sé por qué tanta munición. ¿Qué les ha hecho? Uf, al ejército, fíjate, ¿eh? A su propio ejército. Bueno, vamos aquí. Más munición, estoy preocupado con el tema de munición, ¿eh? Vale, más cositas aquí. No hay nada más, ¿no? Que haya, por lo que haya que intentar. Vale, vámonos. Flechas, que tengo a tope. Adiós. Fíjate, lleno de polen todo, ¿eh? Pasa que gracias que estamos... No me está haciendo efecto, ¿no? Me mareo. No, necesito ese último antídoto.
¿Dónde está, tío? Esta es la última. ¡Adiós! ¡Oh, éramos cagados, tío! ¡Taro etanankora adnayate! Cuando estés muerta, tú también me servirás. Derrota a la bruja. Muy bien. Vale. Más que hombres, puedes hacerlo. Joder. Cuidado, 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 cuidado. Aquí. Vale. Ahí tenemos que hacer por aquí. Vale, está claro que hay que interactuar con algo de aquí, ¿vale? Vamos a ver qué podemos probar. Vamos a ver qué podemos probar. Vale. Esto de aquí. Cuidado, Vale, es que está claro que las opciones son las que hay. No hay más. Pero es que... ¿cómo podría amarrarla para que no se mueva, tío? ¿Cómo no te vayas, tío? Ah, espera. Un segundillo. No consigo traerla, Vale. Tenemos que pensar algo diferente, ¿vale? Porque esto no funciona, tío. Ahí está, eso sí. Eso sí. Eso sí, ya la verás, cabrona. Joder, tengo que mantenerla alejada de la puerta. Venga, dale ahí. ¡Mierda! ¡Va a cortar la cuerda! ¡Sí! ¡No te levantes, joder! Vale, vale, eso es la chubita.
intentar por otro sitio. Vale, pasamos a otro nivel del enfrentamiento. Y nos movemos hacia este otro lado. Vale. Vamos, Lara, mantén la calma. ¡Chita! A ver qué podemos inventar. Porque por aquí vamos a saltar, ¿vale? Vamos a ver. Adiós. Cuidado, 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 cuidado. Generar el veneno, ¿vale? Que eso lo tendremos que utilizar seguramente. Y ahora, ¿por dónde? Vamos a ver, ¿dónde lo tenemos? Vale, hemos subido por aquí. Lo que pasa es que ahora... ¡Ay, cuidado, eh! Vale, seguimos por aquí, ¿no? ¡Bórrame y no macho año! Podemos jugar aquí con esto, lo mismo de antes, ¿vale? Pasa que ver antes que hay por aquí, ¿vale? Vale, bueno, de acuerdo con lo que estoy viendo aquí, seguramente habrá que aprovechar esto que tenemos aquí. ¿Con? No, no. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Ahora. Ahí sí le he dado. Aunque sea de vuelta, le he dado, ¿eh? ¿Sigue valiendo? Ya va. Cuidado, 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 cuidado. Flechas. Tengo que mantenerla alejada de la cuerda. Cuidado, ¿eh? Ahí sí. ¡Si el mierda va a cortar la cuerda! ¡A puta! Tiene que haber alguna manera de impedir que corte la cuerda. ¡Cuidado!
Tengo que evitar que corte la cuerda. ¡Ay, la puta! Tengo que dispararle para que no se mueva o procurar sus ataduras. Dale, 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 dale. ¡Tía, dale! ¡Tío, nada, hijo puta! Bueno, vamos a ver, porque parece que esto no funciona, ¿eh? No, a mí no me ha hecho ningún caso esto. Capolea, tío. ¡Escucha! No, yo le he cambiado posición ya, ¿eh? Vale, vamos a cambiar. Hacemos un poco de todo. Vamos a elevarnos aquí arriba del todo, a ver dónde vivimos antes. Vale, creo que va a haber otra que... Fin de la caer, a mí... Vale, a ver qué más encontramos por aquí, porque esto ya me parece un poco rata, ¿eh? Me lleva aquí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ahora. No, ahora, vamos. No pierdas la concentración. Vale, ¿sabéis lo que tenemos que hacer, no? Si no entiendo mal, tenemos que saltar eso, porque esto aquí no va a hacer nada. No sé dónde tenemos que ir, tío. Vale, creo que por aquí podemos aprovechar. Cuidado, 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 cuidado. Salta, salta. Es solo una alucinación. Líbrate de ella. Arriba. Vamos, 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 vamos. Aquí tenemos que volver a reventar, ¿vale? ¡Escucha! Prueba. Tengo que dispararle para que no se mueva o cortará sus ataduras. Vale, lo que no sabemos es dónde ir. Ahí, ¿no? Cúralo, si no lo vais a ver. Sí, correcto, es eso, vale. Ya está, esta posición en la que tenemos que aprovechar ahora. Uff, es una cosa muy, muy interesante, ¿eh? ¡Guau! Ahí me ha dado de lleno, tío. Corte. Dale, dale, dale. Bien, bien ahí, tío. Lara, Lara, ¿puedes oírme? Estoy un poco ocupada ahora mismo. Mi abuelo se ha despertado. Dice que es ella, Lara. La bruja es mi abuela. ¡Está viva! ¡No lo hagas, por favor! ¡No podemos llegar hasta ella! ¡Tenemos que intentarlo! Haré lo que pueda, pero tenemos que acabar con esto, Nadia. Oh. Vale,
Vale, subo otro nivel. Sí, podemos ir por aquí, ¿vale? Aunque quizá también podamos ir por aquí, vamos a verlo. Una pregunta, ¿vale? Antes de seguir avanzando, quiero saber... Vale, este está roto, evidentemente. Vale. Y lo va rompiendo y eso es lo que tenemos que ir haciendo, avanzando, según... Vale, hay que subir a ese nivel. Pero para hacerlo... Sí, yo creo que sí, vamos a tener que avanzar por aquí abajo. Esperemos que sea por aquí, ¿eh? No lo tengo claro, ¿eh? Sí, arriba, tío. Vale, esta esquina por aquí, hemos llegado aquí. Pues creo... Vamos a ver, ¿eh? Ahí arriba hay una opción. Vale, tenemos que subir a ese nivel, ¿vale? Eso lo tengo clarísimo. ¡Chita! Pasa, Marta, está ese nivel. No jodas, no se puede. Pues no. Mira que había aguas, ¿no? Espera un segundillo. Vemos esto. Me permite subir por aquí súper rápido. Vale, la que dio. Ah, vale, está claro. Venga, vamos. Más alto, yo soy más alto. Vale, aquí hemos llegado antes, ¿vale? Y ahora lo que hay que ver es cómo llegar más alto, tío. En teoría, vale, en teoría parece que hoy sí que podemos subir, ¿eh? Voy a verlo seguro. No obstante, esto no funciona. Vale. Es que no lo sé, tío. Me viene un poco pillado, ¿eh? Yo creo que por aquí sí podemos subir más alto, ¿eh? Esto es la parte más alta que hemos llegado, ¿eh? ¡Cura!
Sí. Wow, lo que pasa es que llega hasta ahí, pasa la leche, ¿eh? ¡Joder! ¡Arriba, Lara! Vale, a ver si conseguimos que no me ataque mientras estoy con esta gente. Porque es aquí donde tenemos que llegar, ¿eh? Vamos. Venga, otra posición que podemos usar esto. ¡Cuidado! ¡No! Bueno, vamos. Bueno. Ya que más suerte, tío. Joder, tu puta madre, de verdad, ¿eh? Vale, dejáis un poquito de espacio, tío. Ah, vale. Vale, vamos a ver dónde tenemos que atacar, ¿vale? Vamos, vale, está claro que es esto aquí. Aquí nos vemos. Ahora. Un poco más, tío. Ahí he caído, ¿eh? O sea, que es la abuela, tío. Sí, mírala. Jolikato. Para. Déjalo. Sé quién eres. No puedo imaginar lo que has pasado para sobrevivir. No tienes ni idea. Se ha acabado. No tienes que seguir viviendo así. Serafima. Edoti. Pero habías muerto. Me dijeron que habías muerto. ¿Se pondrá bien? No lo sé. Pero no será fácil para ninguno. Con la familia es así. Oh, lo sé. Lo sé. Gracias, Lara. Por todo. Bueno, curiosa historia paralela, ¿eh? Porque yo creo que no va en la línea argumental del juego, ¿eh? Así que... misión de Ronda la Bruja. Habilidad del campamento. Y hemos conseguido por fin... no sé si habrá... misión completada. Derrotando a la bruja, correcto. Yo creo que hemos conseguido una misión paralela, ¿de acuerdo? O sea, no creo que sea... Mira, un equipo adquirido aguijón o ni... Bueno. Flechas con polen. ¡Wow! Esto sí que mola, tío. Tu arco aguijón onírico impregna tus flechas venenosas con polen alucinógeno, sembrando la confusión interior entre tus enemigos. No sé si esto estuvo delante de Tomb Raider, pero la verdad que pinta fenomenal, vamos. Fenomenal. Un atuendo disponible, cuero espectral, ¿vale? Tenemos la opción de usar un atuendo alternativo en... bueno, ya sabéis que podemos hacerlo dentro del campamento, ¿vale? Bueno, lo veremos también. Así que, bueno, vamos a ver. Yo no sé si aquí directamente me salva el punto salvado o tenemos algo más que hacer. Cosa es la cosa. ¿Esto es vendedor? No, estos son gente... Creo que les dejaré a solas un rato, mientras sigo registrando los alrededores.
Vale, yo creo que sí, que efectivamente hemos conseguido derrotar a la bruja, hemos conseguido interesantes y extras para el arco, ¿no? Lo que sería con efecto alucinógeno. Y nada, yo creo que vamos a dejarlo aquí después del largo enfrentamiento con la bruja, que la verdad que me ha tenido un poco loco porque no sabía exactamente hasta dónde teníamos que llegar, cómo acceder y tal. Pero bueno, ya siendo un poco la mecánica, es repetir, no tiene más dificultad. Pues nada, quería daros las gracias por habernos acompañado en este Let's Play, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, dale like si te ha gustado el vídeo, si has pasado un buen rato, si has disfrutado con él, como nosotros, y nada, suscribiros para más y nos vemos en el próximo Let's Play de Rise of the Tomb Raider. Hasta pronto chicos, chao.